y a matanzas le adornan vergeles. Un espacio para el disfrute de la buena música y de la cultura catenenses se abre cada mes con la Peña El Jardín de Isabel. El grupo musical Nuestra América invitó en esta ocasión al doctor Miguel Ángel Planels y a la directora de la clínica del diabético Elvis Méndez, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre. El primer momento musical vino con las jóvenes voces de Abdiel Rigao, Yeslin Hernández y Stephanie, quienes interpretaron diversos temas. María Teresa Clark, durante su habitual encuentro con la historia local, aprovechó la oportunidad de felicitar por su próximo cumpleaños a Lolita, como cariñosamente la conocen los demás integrantes del grupo y los seguidores de la peña. Los presentes, sumándose a la felicitación, cantaron a coro feliz cumpleaños. En los momentos finales del encuentro, el grupo dedicó la canción Qué manera de quererte al camarógrafo José Antonio Armas, fiel amigo de Nuestra América, que ha plasmado tras la cámara los momentos más importantes para la agrupación. José Antonio Armas y José Gabriel Ríos Hernández, Culturales Acontecer.